En Primera Andaluza se disputará la jornada 8, que nos traerá el encuentro entre la agrupación deportiva Mosqueo y la agrupación deportiva Cerro del Águila. Será en el Municipal Marismas el domingo a las 12 de la mañana. Los palaciegos, cabe recordar, son séptimos con 7 puntos, tras sumar uno la pasada jornada como consecuencia de un empate a 2 ante un rival de la zona media de la clasificación como es el Camino Viejo. La ocasión puede ser propicia para que el Mosqueo consiga una nueva victoria, ya que su rival de esta semana, el Cerro, es colista de la tabla. En Segunda Andaluza, los equipos palaciegos disputarán la jornada 9. Los Palacios Club de Fútbol se enfrentará el domingo a la 1:30 del mediodía a la Unión Deportiva Pilas. Los palaciegos llegan de perder su encuentro anterior frente al Ibarburu, así que se pretende aprovechar el factor campo para intentar sumar los 3 puntos. La Liara Balompié, por su parte, se desplazará hasta San Juan de Aznalfarache, donde se enfrentará el domingo a las 11 de la mañana a la Unión Deportiva Loreto. Los verdiblancos llegan a este choque con la moral alta tras el triunfo alcanzado en la jornada anterior por 2-1 ante el Atlético Sanlúcar. Por último, en Tercera Andaluza se jugará la sexta jornada de Liga, que nos deparará el enfrentamiento entre el Club Deportivo Atlético Dos Hermanas y el Atlético Maribáñez. Será el domingo a las 5 de la tarde. Por otro lado, el Trobal Unión Deportiva jugará mañana sábado a las 9 de la noche, fuera de casa, ante la Peña Bética Alcalá B.